Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sección o a nuestra sesión en este caso que corresponde a lo que sería nuestra tercera semana. Ya nos falta poco para poder culminar lo que es este diplomado. Creo que para cada uno de ustedes al final pues se llevan una gran recompensa ya que se les otorga un diploma que ustedes pueden ya trabajar en la parte de lo que sería Excel intermedio. Quiero, miren, nuevamente acá compartirles en pantalla lo que corresponde a nuestra aula virtual. Quiero decirles que ha cambiado un poco el porcentaje de algunos de ustedes en lo que sería el avance que tienen en el aula virtual. Pero les pido por favor que no dejen a última hora el estar trabajando y estar haciendo las actividades que se encuentran acá. Nos encontramos ya este día, miren, en la parte de lo que sería la parte de hipervínculos y vínculos. Hoy vamos a ver una diferencia de estas dos acciones que se hacen en este caso en Excel. ¿Por qué hipervínculos o en este caso por qué vínculos? Además de eso, recuérdense que existe acá un video en el cual ustedes tienen acá, miren, lo que sería o el libro de Excel para que lo puedan descargar y así pues completar junto con la docente las actividades que ella muestra acá o cómo realizar en este caso lo que sería esa acción. Además de eso, miren, hay un laboratorio que usted en este caso debe de ir contestando al final de las actividades. Es importante que usted vaya realizando los pequeños laboratorios que se encuentran acá. Si ustedes van cada día realizando las actividades o lo van haciendo a su ritmo y van avanzando, es excelente porque así al final ustedes ya saben que esperamos la última clase y ustedes ya pueden descargar lo que sería su diploma que los otorga de que han finalizado con éxito lo que sería este curso. Saben que al finalizar este curso se les va a invitar para lo que sería Excel avanzado. Y entonces sería para ustedes provechoso de poder finalizar y así pues seguir avanzando, ¿verdad? Con lo que sería Excel. Muy bien, miren, voy a compartir lo que sería mi presentación. Vamos a presentar, perdón, lo que sería nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos. Como siempre, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. El día de ayer nos quedó pendiente otra forma que les quería explicar de cómo crear lo que sería una acción de validación. Y después vamos a continuar con lo que sería el tema de este día, llamado vínculo. Por último, vamos a tener, como siempre, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculos en la hoja de cálculo para navegar en el libro de trabajo. Saben que es de suma importancia cualquier herramienta de Office que nosotros utilicemos. Tenemos el comando que nos ayuda a poder crear hipervínculos dentro, ya sea de una hoja de cálculo, de una presentación, de un documento de Word. Automáticamente nosotros podemos crear porque existe un comando para poder realizar estas acciones. Pero cada uno de los programas tiene una diferencia de cómo poderlos trabajar. En este caso, para Excel, yo puedo crear hipervínculos, que es a lo que yo le llamo cuando yo voy a direccionar una página y le llamo vínculo a todo aquello que yo vinculo dentro de lo que sería mi libro de trabajo, ya sea en este caso información que voy a vincular, porque eso me ayuda a mí a poder manejar mejor la información y no estar siempre estar copiando y pegando cada vez que yo actualizo alguna información, sino que a veces nosotros generamos lo que sería un consolidado, entonces podemos crear un vínculo en esa hoja, la cual cada vez que yo realice un cambio en ese consolidado automáticamente se va a realizar. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque recuérdense que cualquier cambio que nosotros hagamos
automáticamente lo va a sufrir el BIM. Hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Hoy voy a tratar de poderles enseñar todas esas formas que nosotros podemos utilizar para. Muy bien, antes de seguir ya con la parte de la teoría, quiero pasar en este momento para lo que sería mi libro de Excel y poderles explicar, miren, lo que nos quedó pendiente el día de ayer. Nosotros les decía que tenemos diferentes tipos de validación. El día de ayer traté de poderles enseñar todas las validaciones, las cuales pues utilizamos frecuentemente. Y además de eso, les enseñé la parte de lo que sería una validación personalizada. Se las mostré en este caso con lo que sería operador lógico. Se los mostré también trabajando con la función contar puntos SI. Y existe otra validación que se utiliza frecuentemente, que sería una validación con función I y con función O. ¿Sabían ustedes que para poder utilizar estas funciones en Excel, frecuentemente se utilizan anidadas con la función SI? Ya que la función I y la función O lo único que hacen es darme un resultado. Ya sea en este caso que yo le diga que esa acción va a ser, por ejemplo, positiva o negativa. O en este caso, que resulte que cualquiera de las dos sean en este caso negativas o cualquiera de las dos en este caso sean positivas. Pero acá, mire, yo tengo un cuadro en el cual me dice que el alumno obtendrá como resultado aprobado si tiene mayor o igual de un 80% de asistencia y un promedio mayor o igual que 8. Quiero también decirles que estas funciones se utilizan porque nosotros podemos realizar lo que sería más de una acción de ¿cómo se me ha ido la palabra? De resultado que nosotros queremos. Cuando nosotros ocupábamos la función SI, ustedes se recuerdan que solamente tenía una acción en la cual me podía dar que fuera bueno o en este caso que fuera mal. Entonces acá, miren, cuando yo voy a ocupar una validación, yo puedo ocupar en este caso la función I o puedo ocupar la función O. ¿Cuándo puedo ocupar la función I? Dice la teoría que cuando yo voy a utilizar la función I, quiere decir que con una, que en este caso no concuerde, automáticamente me va a dar el resultado que en este caso sería como reprobar. Pero si cualquiera de las dos que yo en este caso realice, automáticamente yo voy a tener como resultado que sería positivo. Entonces, fíjense acá, miren, yo necesito validar para que las personas cuando coloquen acá una palabra, que es la que yo necesito que me aparezca como aprobado, si la persona tiene mayor o igual que el 80%, en este caso, miren, yo necesito realizar esta validación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es seleccionar acá. Y al seleccionar, miren, yo voy a tener como resultado, ya sea verdadero o falso, que es como las palabras que Excel utiliza para obtener un resultado, siempre y cuando yo no lo coloque entre comillas, yo voy a tener en este caso eso, verdadero o falso. Pero acá, miren, yo puedo colocar la palabra que yo quiera, siempre y cuando el resultado esté correcto sobre la acción que voy a hacer. Entonces, al seleccionar lo que serían las celdas, me voy a ir acá, miren, para validación de datos. Y en este caso, yo le voy a decir en configuración que quiero personalizar. Acá es importante algo. Es importante saber cuáles serían las celdas que yo tengo que seleccionar para obtener el resultado que quiero. Quiero que se fijen, por favor. Quiero que se fijen, por favor, acá, que yo tengo acá, miren, lo que sería la asistencia, porque me dice que como resultado va a ser aprobado si tiene mayor o igual de un 80% de asistencia y un promedio mayor o igual que 8, que sería en este caso la columna C y la columna G. Entonces acá, miren,
Yo voy a igualar, en este caso voy a utilizar ahorita la función y. Perdón, perdón. Y al tenerla, miren, yo voy a abrir mi paréntesis acá y voy a empezar a realizar la sintaxis. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Voy a colocar C7. ¿Y qué le voy a decir que tenga C7? Él tiene que ser mayor o en este caso igual que el 80%. Esa sería la primera condición que me pide. ¿Cuál sería en este caso la segunda? Me está diciendo que tenga un promedio mayor o igual que 8. Para eso, miren, al colocar punto y coma, yo voy a realizar ahorita la segunda acción y en este caso yo voy a colocar a G7 y a él le voy a decir que sea mayor o igual, en este caso, que él, que 8, que sería la nota que me está pidiendo acá. Cuando yo cierro acá mi paréntesis, yo voy a dar en este momento a aceptar. Entonces, fíjense acá, miren, le voy a colocar la palabra aprobado y voy a dar enter. Quiere decir que en este momento los dos se cumplen. Quiero que se fijen, por favor, el nombre de Camilo VI, donde tengo una asistencia del 60 y un promedio de 5.7. Le voy a colocar acá, miren, aprobado y voy a dar enter. Entonces, quiero que vean que automáticamente me está dando no validación. ¿Por qué? Porque él no cumple. Entonces, acá es importante, miren, cuando ustedes creen una validación, colocarle en este caso lo que sería un informe. Entonces, vamos a colocar acá una información. Me voy a ir nuevamente para acá y le vamos a decir esto. Ya lo había copiado y por el tiempo. Y acá, miren, le voy a dar aceptar. Entonces, cuando no se cumpla y yo quiera colocar la palabra aprobado, le va a salir un mensaje a mi compañero, donde dice que el alumno debe de aprobar los dos para que se coloque en este caso aprobado. Esto es como que estuviera colocando resultado verdadero y falso. Y porque la función y dice que yo debo de tener los dos verdaderos para que se cumpla, entonces acá, miren, no va a pasar. No va a pasar porque no cumple. Tenemos acá, miren, vamos a ver esto. Cumple promedio, pero asistencia no lo cumple. Aprobar. Tampoco lo va a pasar. ¿Por qué? Porque la función y dice que los dos tienen que ser verdaderos. Yo puedo tener falso verdadero y me va a dar falso. Yo puedo tener primero verdadero y en este caso como segundo falso y me va a dar falso. ¿Por qué? Porque los dos se deben de cumplir para obtener en este caso un resultado. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí. Gracias. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, solo una pregunta. En este caso, tendríamos que poner nosotros La la palabra. palabra. Ajá. Sí, porque recuérdese que lo que estamos creando es una validación y entonces ahí es donde nosotros tenemos el derecho de poder colocar una palabra. No es la función dentro de la celda, sino que dentro de una validación. Ah, sí, tienen razón. Muy bien. Gracias. Con gusto, ¿alguien más tiene alguna consulta o ha quedado claro? Bueno, Gracias. Muy bien, miren. una Gracias. pregunta. Dígan, dígan. Vaya, ahorita estamos con validaciones. Exacto. Vaya, pero si yo quiero sacar igual ese dato, pues puedo hacerlo con una función. Sí, puedo hacerlo con la función. Entonces, mi Exacto. pregunta es, digamos, no sé si me voy a dar a explicar. Si yo quiero hacer igual la función, tendría que ser una función lógica. Tiene que ser una función lógica con sí anidado con i. Ajá, cabal. Entonces, en este caso, la validación podría ser siempre en el mismo rango o tendría que ser como en otras celdas. No sé No, si entender. sí, ya sé lo que usted me está diciendo. Sí puede ser, pero recuérdese de que
Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, un arrastre, la validación no va a funcionar. Porque recuérdese que esta es una acción que ya tiene Excel. Excel va a funcionar cuando yo, dentro de él, yo estoy creando o coloco un texto. Pero Excel dice que cuando nosotros realizamos un arrastre, vea que me ha dado el texto en toda la celda. Entonces, no me está tomando una validación. Por eso es que las validaciones son cuando nosotros dentro de la celda estamos colocando una información, no arrastrando, porque el arrastre no va a funcionar. Si usted ve, acá está validado ya, pero yo arrastré y me ha dado para todo. Pero la teoría dice que cuando yo voy a crear una validación, Excel no entiende que yo he arrastrado. Él entiende cuando yo digito. Gracias. Muy bien, con gusto. Muy bien, miren, entonces esta sería la forma en la cual nosotros podemos utilizar lo que sería una función, ya sea que yo lo haga con i o en este caso que lo haga con o. Esta semana no les he colocado ejercicios, pero fíjense que acá tengo este ejercicio y ya que ustedes me entendieron la forma de poder utilizar la función, que en este caso lo hice con i, les voy a dejar este ejercicio a ustedes. Este es el único que van a tener para esta semana, pero necesito que me lo validen con la función o. ¿Qué es lo que quiero? Necesito que cuando nosotros tenemos diferentes sucursales, pero vean que los únicos que han ganado premio ha sido Centro, Ibu y Bypass. Quiere decir que ustedes tienen que hacer una validación con la función o, en la cual, si yo coloco, por ejemplo, 50 que le toca a Centro, me tiene que dejar. Pero si yo a Las Lomas le quiero colocar, en este caso, lo que sería un premio, no me debe de permitir hacerlo. Entonces, este ejercicio le va a quedar a usted. Este es el que me van a trabajar esta semana. Espero que, creo que tengo ahorita 8 participantes. Pero igualmente, los que vean el video después, espero que me lo puedan entregar. Yo espero estárselos colocando, si no ahora en la noche, el día de mañana. Y esta sería la tarea que ustedes tienen para esta semana. Recuérdense que por el tiempo, ¿verdad? Que iniciamos día martes, van a tener hasta el día lunes para podérmelo entregar. Y este entonces sería, este era otro ejercicio que les iba a mostrar, pero mejor se los voy a dejar como tal para poder seguir con el tema de este. Muy bien, miren, ¿queda claro lo que les acabo de decir? Sí, ingeniero. Muy bien. Sí. Muy bien, miren, vamos a continuar acá. Ahora sí, estábamos en el tema, en este caso, de hipervínculos. Y dice acá, mire, que el hipervínculo crea un acceso directo que salta a otra ubicación del libro actual o abre, en este caso, un documento, almacenando en un servidor de red una intranet o internet. Ya ustedes deben de saber, cuando yo hablo de intranet o internet, dice que al hacer clic en una celda que contiene una función, en este caso un texto, el hipervínculo, Excel salta a la ubicación que aparece o abre el documento especificado. Quiero decirles que muchas veces nosotros este concepto de la parte de lo que sería hipervínculo, a veces nosotros, quiero pasar en este momento para lo que sería mi libro, y acá vamos a crear la hoja de hipervínculo, para que puedan ver la acción que quiero que vean cuando nosotros vamos a crear lo que sería un hipervínculo. Entonces, cuando yo voy a crear, miren, lo que sería un hipervínculo, que sea la teoría, que es como un texto, una función, una palabra, en la cual al colocarla, yo voy a enlazar a lo que es una página web. Entonces, acá, miren, voy a colocar, ejemplo, información, y vean que mi texto está acá normal, yo solamente he digitado. Entonces,
Si yo me voy a la pestaña de insertar, vean que yo tengo el grupo acá llamado vínculo, en el cual tengo lo que sería el comando hipervínculo. Al darle un clic, se muestra en este caso esta pantalla. Me voy a ir en este momento a abrir nuestra página, en este caso de inglés corporativo. Quiero que se den cuenta que acabo de colocar en este caso acá la dirección. No sé si pueden visualizar la pantalla que tengo en este momento acá, donde dice insertar hipervínculo. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, fíjense, al darle en este caso aceptar, vean que el texto ha cambiado. Para los que han trabajado ya con Word, se han dado cuenta que cuando nosotros copiamos información de Internet y lo pasamos para Word, nos aparecen también estos tipos de texto. Y esto quiere decir que automáticamente al darle con control y clic, automáticamente nos enlaza a una página web. Pero acá, miren, vean que tengo cruz blanca, ya ustedes ya saben distinguir las diferentes cruces que tiene Excel. En este caso, miren, cuando yo me posiciono en una celda, se mantiene cruz blanca. Pero cuando yo me posiciono dentro de la celda que contiene el hipervínculo que acabo de crear, me aparece ya una manita, que eso significa que es un enlace a una página. Quiere decir que al darle un clic, automáticamente me va a abrir el navegador que yo tengo predeterminado en mi computadora para que yo pueda visualizar la página. Entonces, yo voy a dar un clic acá y automáticamente al cambiar el color, yo creo que ustedes ahorita no pueden visualizar la página porque no lo tengo en modo de pantalla, permítanme. Voy a dejar de compartir y voy a volverles a compartir pantalla para que puedan ver. No sé si ahora pueden visualizar la página del navegador. Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, gracias. Yo tengo a EPSI, que es el navegador que tengo predeterminado para cualquier vínculo que yo, o hipervínculo que yo quiera abrir. Entonces, vean que automáticamente, miren, yo tengo ya acá lo que sería la acción que acabo de hacer, en la cual usted solamente coloca el texto y automáticamente al colocar correctamente la dirección, los lleva a lo que sería un navegador y nos abre la página. Quiero también mencionarles que ven el color que cambió a morado y saben que esto es bastante importante. Bueno, en mi caso, para mi vida laboral me ayuda mucho porque a veces, ya les voy a enseñar una forma en la cual creo que también en el video pudieron visualizar cómo poder trabajar estas acciones dentro de un libro. Nosotros a veces creamos en las hojas, en la primera hoja, por ejemplo, un índice, en el cual automáticamente nos va llevando a todas las hojas que nosotros vamos creando. Pero sucede que a veces nosotros tenemos las hojas ahí y les decimos a nuestros compañeros que desde ahí pueden vincular y entonces ellos lo que hacen es empezar a buscarlo acá por nombre, pudiéndose ir a la hoja de información o de índice para poderlo encontrar más rápido. Una de las formas en las cuales usted puede identificar que la persona está utilizando lo que sería el hipervínculo que usted ha hecho es esta. Quiere decir que acá, miren, ya se abrió. También de comentarles que si yo llego a cerrar y vuelvo a abrir, él vuelve nuevamente a accionarse al color que se encuentra. También acá, miren, tenemos lo que sería una acción, que al darle clic derecho, quiero que se den cuenta que automáticamente yo puedo quitar también el hipervínculo. Lo voy a hacer desde acá y vean que el texto nuevamente me vuelve a quedar normal. Entonces, yo tengo las dos acciones. Puedo crear en este caso lo que sería con un texto el hipervínculo, pero también tengo la acción que cuando yo le doy acá, y en este caso le vuelvo a dar el pegado de la página que tengo y al darle a aceptar, me va a aparecer acá la dirección. Entonces, ustedes tienen dos alternativas. Uno, colocarlo por medio de una palabra
que nos va a llevar a la página que nosotros queremos, y dos, que usted coloque en este caso automáticamente la dirección. Quiero que se den cuenta que al darle clic, hace la misma acción y vean que automáticamente me está abriendo lo que sería el navegador. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense acá, miren, vamos a seguir y ahora sí, vamos a trabajar, que no era eso lo que le quería, acá. Ahora bien, dice que ahora vamos a crear vínculos. Nosotros, miren, tenemos dos formas, tres formas, cuatro formas de poder crear vínculos. Uno de ellos es que yo lo puedo hacer por medio de objeto, puedo hacerlo por medio de lo que sería una acción de función, puedo hacerlo por medio de copiado especiales y puedo en este caso copiar e irlo a pegar a otro libro. Esas serían las diferentes formas en las cuales yo lo puedo trabajar. También mencionarles que cuando yo lo voy a crear por medio de lo que sería la acción de objeto, Excel me proporciona en este caso comando, el cual al darle un clic me va a abrir una ventana, la cual me va a llevar a que yo pueda ir a buscar esa información y poderlo colocar. Y saben que esto que les voy a enseñar en este momento, si ustedes no lo sabían y si lo saben, creo que me van a decir, tiene toda la razón. Esto nos ayuda mucho porque no es lo mismo que yo esté cerrando mi libro, yendo a abrir otro, yéndome a buscarlo, ya sea en documento, que lo he guardado en el escritorio, que lo tengo en la USB y no tengo conectada la USB. Entonces, una forma de poderlo hacer es guardarlo primero en mi computadora, donde lo haya guardado automáticamente estando en una misma computadora, yo voy a poder abrir. Y entonces ya no vamos a estar con eso de que tengamos que ir a buscarlo primero para poderlo mostrar, sino que desde acá nosotros podemos hacer. Entonces voy a mostrarles acá, miren, y voy a iniciar acá con mi libro. Ven en este momento que yo tengo un cuadro acá. Entonces quiero mostrarles las tres formas en las cuales yo puedo crear lo que sería una vinculación de una hoja a otra hoja estando en un mismo libro. Yo tengo acá, mire, la hoja a la cual yo voy a crear la vinculación. Y entonces, una de las primeras formas que les quiero mostrar es, si yo igualo, le doy un clic a la hoja y doy un clic a la celda, quiero que se den cuenta que dentro de mi barra de fórmula se está creando el nombre de mi hoja, el signo de admiración hacia abajo, que en Excel significa vínculo, y en este caso la celda que es seleccionar. No me puede seleccionar todo el rango. Solamente puede seleccionar la celda porque de lo contrario nos va a tirar error. Porque Excel dice que hay otra forma en la cual usted puede hacer esta acción. Pero para esta acción es esta. Yo voy a dar Enter. Y quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, la misma palabra que yo tengo en esta celda, que en este caso sería A1, es la misma que tengo ahorita en lo que sería la hoja a vincular. Me voy a ir acá, voy a desplazarme hacia abajo, hasta la fila que corresponde, y en este caso hacia la columna. Y quiero que se den cuenta que si yo tuviera un texto normal, por ejemplo, voy a colocar acá for, quiero que se den cuenta que es texto. Texto tengo en mi barra de fórmula, texto tengo en mi celda. Pero acá no. Texto tengo en mi celda, vínculo tengo en lo que sería mi barra de fórmula. Entonces acá quiero que se den cuenta que automáticamente he creado la vinculación. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo acá, miren, elimino texto? Automáticamente la información que se encontraba en la vinculación aparece como cero. Cuando ustedes vean ese cero, a veces nosotros llegamos a confundirlo porque pensamos que son valores,
Pero ahora, si ustedes nunca habían trabajado con vínculo, yo quiero que entiendan que cuando ustedes vean esos ceros, posiciónense en ellos y revisen que allí va a haber un vínculo. Cuando no existe, por ejemplo, información de valor numérico, entonces no tiendo a confundir porque automáticamente al ver estos ceros acá quiere decir que ahí hay una vinculación. Si, por ejemplo, yo voy a hacer lo que sería la acción, vean que automáticamente también mi texto vuelve a incorporarse acá. Entonces, esta sería una forma de poderlo hacer. ¿Cuál sería otra forma en la cual yo puedo trabajar? Si yo igualo acá, miren, lo voy a trabajar, por ejemplo, a pie. ¿Qué significa para mí a pie? Nombrar, en este caso, la hoja, colocar el signo de admiración hacia abajo y mandar a llamar, en este caso, la fila. Al darle Enter, quiero que se den cuenta que, perdón, puse A2, es A1. Quiero que se den cuenta que vuelvo a tener, miren, lo mismo. Ahí están. Quiero ver, Elena. Y si yo me posiciono para acá, ahí está la información. Quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, yo estoy obteniendo siempre la misma información. Solo que lo trabajé de la forma que en este caso sería aquí. Yo mando a igualar, coloco el nombre de la hoja, en este caso el signo de admiración hacia abajo, y lo que sería la serie. Ahora bien, ¿cuál sería la tercera forma en la cual yo puedo crear lo que sería un vínculo de una hoja a otra? Me voy a posicionar nuevamente acá y vean que ahora voy a hacer una selección. Teniendo la selección, voy a darle copiar. Me voy a posicionar acá para que puedan ver. Me voy a ir a pegados especiales, que si ustedes ya lo conocen. Y acá, miren, me voy a ir en este caso a lo que sería, sería acá. Me voy a ir a las opciones de pegar vínculo. Al darle un clic, automáticamente, miren, tengo la misma acción acá. Lo mismo que tengo aquí, la misma vinculación. La diferencia es que yo lo hice de tres formas diferentes. Tres formas diferentes. Pero ustedes pueden decir, ah, pero miren, fíjense que me está, en este caso, pegando lo que sería solo el texto. Ya esta acción que acabo de hacer ahorita, igualmente ustedes la reconocen perfectamente. El copiado de formato nos ayuda a poder colocar automáticamente, miren, lo que sería la información que yo quiero, respectivamente de las vinculaciones, en este caso, que yo estoy creando. No sé si ha quedado claro esto que les acabo de mostrar. ¿O tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Muy amable, Karina. ¿Para los demás ha quedado claro? Hola. Ingeniero, esta clase está quedando grabada. Es que yo me acabo de conectar, vine tarde de la oficina y por eso hasta ahorita. Ah, ya me asusto. Yo pensé que no se estaba grabando. Permítame, permítame. Yo pensé que no se estaba grabando. ¿Cómo no? No. Sí, está siendo grabada. Sí, sí, no se preocupe. Vaya. Para Ajá. verlo después. No, sí, conectar, no, gracias. No. Bueno, bueno. Muy bien, entonces voy a continuar acá. Entonces, miren, esa sería la forma en la cual nosotros podemos crear vínculos dentro de lo que sería nuestro libro de trabajo. Ahora bien, miren, vamos a realizar el ejercicio de vínculo de objeto. Bueno, de mi parte, cuando yo creo un vínculo de objeto, siempre me gusta colocar lo que sería una imagen dentro de lo que es mi hoja de trabajo, para que no se vea así solo. Entonces acá, miren, he colocado esta imagen. Entonces ahora, si voy a mandar a llamar lo que sería un vínculo, pero por medio de objetos. Lo voy a hacer con un documento de Word,
lo voy a hacer con un documento, con una presentación, perdón, de PowerPoint, y lo voy a hacer con un libro de Excel para que ustedes vean que podemos, en este caso, poder vincular. Si usted lo quiere hacer con WordArt, también se puede. Si lo quiere hacer, por ejemplo, con Paint, también se puede. Cualquier programa que nosotros tengamos y que en este caso nosotros podamos crearlo como objeto, se puede colocar en este caso acá. Por ejemplo, Access es uno de los amigos bastante íntimos de Excel, porque con ellos también se pueden trabajar tablas y a veces nosotros queremos trabajar tablas aparte, lo podemos hacer con Access e igualmente lo podemos incorporar como objeto. Entonces, fíjense acá, miren, si yo me voy para la pestaña de insertar, yo tengo el grupo de texto. Y dentro del grupo de texto, yo tengo objeto. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a dar un clic. Y en este caso, miren, se abre esta ventana. ¿Qué voy a hacer en este momento? Le voy a decir crear de un archivo. Y acá, miren, yo tengo dos opciones. Yo puedo crearlo como vínculo. Vínculo quiere decir igual como la página web. Me va a aparecer un texto en el cual al darle un clic va a realizar la acción de abrir. Pero yo le puedo decir también que me muestre como icono y para mí creo que esa sería la sugerencia que le doy, porque el icono yo estoy viendo que es un documento de Word o una presentación o es un libro de Excel. Entonces, primero me voy a ir a examinar, voy a ir a buscar en este caso, miren, lo que sería la información. Acá lo tengo, creo que sería este. Ah, no, acá estamos. Sería este. Y ahora voy a crear ahorita una presentación. Voy a mostrar como icono acá esta acción que me aparece. Sería el icono que quiero colocar. Por ejemplo, si ustedes están creando una macro o en este caso una plantilla, ustedes colocan ahí el icono que corra. Yo lo voy a hacer en este caso como una presentación normal y al darle a aceptar, quiero que se den cuenta que me está creando en este caso la acción. Voy a dar una sugerencia en este momento. Cuando nosotros creamos objetos dentro de lo que sería un libro de Excel, a veces tiende, si nuestra computadora es un poco lenta, tiende a que se dispare la acción de que no puedo guardar. Entonces, cuando ustedes vayan a crear objetos, siempre, siempre, antes de hacerlo, guarden lo que hayan hecho anterior. O sea, denle un clic acá en guardar, para que quede guardado. Porque a veces tiende a que no realiza bien la acción. Entonces, ahí se nos queda y se nos congela. Eso pasa a veces. Entonces, para que no suceda, siempre, siempre guardo lo que he trabajado y entonces creo acá. Entonces, ya que hice el primero, tengo que dar guardar para que si en el segundo me llega a ocasionar un problema, entonces ya tengo guardado el primero. Ahora bien, mire, voy a crear acá otro. Me voy a ir nuevamente acá. Ya acá se abre automáticamente y entonces voy a colocar acá el documento de Word. Siempre como icono, nuevamente aceptar. Recuérdense que ahí nos aparecen los diferentes iconos. Entonces ya tengo otro. Ya tengo presentación y en este caso tengo lo que sería el documento de Word. Y si yo deseara colocar, por ejemplo, otro libro acá, que sería de Excel, nuevamente acá, miren, voy a colocar este que tengo aquí, mostrar como icono, aceptar. Este va a ser la acción de abrirlo. Yo voy a cerrar. Ahí está. Y voy a guardarlo acá. Entonces, miren, vean que ya tengo acá lo que serían los tres objetos. ¿Ha quedado claro hasta el momento cómo poder insertar objetos dentro de Excel o tienen alguna consulta en todo lo que realizo acá un cambio? ¿Ha quedado claro? Sí, ingeniero. Gracias, muy amables. Muy bien, recuérdense que también me pueden contestar por medio del chat. Fíjense acá, miren. Voy a hacer la acción. Yo, miren, acá está el libro con el que estoy trabajando.
Y entonces voy a abrirlo. ¿Cómo hago para poder hacer esta acción? Yo voy a dar doble clic y quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, me acaba de abrir la presentación. No sé si lo logran ver. No sé si solo a mí me sale, pero no se comparte la pantalla. Solo me dice que está empezando a compartir la pantalla, pero ahí se queda. No sé si será solo a mí. Permítanme, voy nuevamente acá a hacerlo. Y ahí tenía pantalla, compartir. Ahora sí. ¿Hoy sí ya? Pero permítanme que no les he dado... Permítanme que primero les tengo que dar compartir sonido para que escuchen, porque este lo tengo con sonido. Ahí está. Compartir, ahora sí. ¿Hoy sí alcanzan a visualizar y a escuchar? Sí, sí, sí. Ok. Muy bien, miren. Elige un número y descubre tu prueba. Perdón, Mauricio, ahorita no lo escucho porque... Responde la siguiente pregunta. Porque estamos jugando el juego del calamar. Elige un número y descubre tu prueba. Jugando ahorita el juego del calamar. Este juego estuvo muy de moda, ¿verdad? Hace unos meses atrás. Permítame, vamos a ver si... Estás no. De suerte. Vamos a ver. Ay, no. Vamos a ver. Excelente. Felicidades, lo has logrado. Elige un número y descubre tu vamos prueba. A salirnos de acá. Vamos a salirnos de acá. Muy bien, entonces ya vieron que automáticamente al colocar la presentación, ella, si ustedes la han dejado que ella vaya corriendo por sí sola o que al darle un clic o enter, automáticamente miren la presentación, valga la redundancia, se va a presentar. No es que se va a ejecutar como una presentación de PowerPoint, sino que va a ejecutarse automáticamente. Me decía Mauricio, ¿por qué no le escuchaba? No, solo le decía que ya la vamos a ir a ver otra vez. Sí, ¿verdad? Ya viene la segunda parte. Muy bien, entonces ha quedado claro. Bueno, lo voy a hacer ahorita con el documento de Word para que ustedes puedan observar. Miren, acá se abre el documento de Word. Quiero que visualicen que acá no pierdo, en este caso, nada de la información. Miren, ahí está. Este es un tema de Corea. Y vean que yo lo abrí, lo estoy viendo, puedo manejarlo, manipularlo automáticamente. No hace nada que yo no pueda trabajar cuando yo creo, en este caso, objetos dentro de lo que sería Excel. No sé si ahora queda claro. Y acá igual, ¿verdad? Me va a abrir lo que sería el libro de Excel. Eso es cuando nosotros tenemos otros libros con información aparte y cuando estamos presentando, pues lo queremos tener ya acá, ¿verdad? Para que solamente lo mandamos a ver. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar ahorita o tienen alguna consulta. Por mí sí queda claro. Gracias, Yesenia. ¿Para los demás? Estamos bien. Sí queda claro. Gracias. Muy bien. Entonces, miren, esta sería entonces la forma la cual nosotros podemos colocar lo que serían objetos dentro de lo que es una hoja de cálculo. Ahora bien, miren, vamos acá a lo que sería vínculo de información de otro libro. Muchas veces nosotros queremos vincular la información. Saben que esto, quiero decirles que es muy importante cuando yo creo vinculaciones de un libro a otro. La forma de poderlo hacer, si usted se quiere complicar, se va, manda a llamar desde acá la información. Lo único que debe de saber es que cuando está creando la vinculación o lo está colocando acá desde a pie, quiere decir que usted debe saber en qué ubicación de su computadora se encuentra, cuál es el nombre que usted le ha colocado y así va a ir creando la acción. Pero eso sería como crear la sintaxis. Pero lo más fácil es que yo pueda copiar y pegarlo, en este caso, como pegado especial y como vínculo. Entonces, me voy a ir, miren, para lo que sería mi libro.
Y yo tengo acá un libro llamado información. Si yo le doy doble clic acá, esta sería, miren, la información que tengo. Yo voy a hacer una selección en este momento, acá. Y ya que seleccioné, voy a copiar y voy a llevar en este caso para mi libro. En este momento voy a hacer un pegado especial, en este caso de vínculo. Y para que se visualice mejor, ya esto igualmente ustedes ya lo saben trabajar, yo voy a crearlo acá para tú. Entonces, miren, acá tengo la información. Quiero que se den cuenta de algo. En este momento, en cualquier hoja, perdón, en cualquier celda que yo me posicione, me aparece igual entre corchetes, información y la extracción de mi libro. En este caso, la hoja en la cual yo tengo esta información y la celda. Entonces, que yo en este momento estoy posicionada. Pero comenzaba desde ahora. Esta sería, miren, la primera sintaxis que me da. Ahora bien, yo tengo acá, miren, el libro de información. Si yo, por ejemplo, voy a eliminar ahorita acá un texto y me voy a ir en este momento para lo que sería el libro donde tengo la información, no ha, ha realizado esto. Miren, ahí está. Tengo cero de información acá. Quiero que visualicen acá que eliminé y acá se encuentra. Pero ahora voy a hacer algo. Voy a hacer esto. Voy a guardar los cambios y voy a cerrar acá. Miren. Yo quiero que se den cuenta que igualmente acá vuelve a estar la información. Pero ya se dieron cuenta ahora que al cerrar el libro, miren, teniendo abierto la información, o sea, este sería donde tengo ahorita la vinculación. Quiero que se den cuenta ahorita, miren, todo lo que ha hecho. Esta es la sintaxis que ustedes deben de colocar si lo quieren trabajar a pie. Sí. Igual, yo lo tengo en este caso en escritorio. Y porque yo tengo dos carpetas llamadas escritorio, por eso me aparece escritorio, escritorio. ¿Por qué? Porque mi escritorio lo tengo ubicado en lo que sería otro disco duro. Y yo mando a llamar la información desde este disco a mi escritorio. Porque en la unidad de que corresponde a mi escritorio, no quiero que se vaya guardando absolutamente nada. Entonces, fíjense acá, miren que yo tengo escritorio, escritorio, el nombre de la carpeta, la sesión de Excel, que en este caso sería sección de semanario. Esto hace automáticamente la sintaxis que Excel solamente con copiar y pegar, yo lo tengo acá. Entonces, no tiene que ir a crear esta sintaxis. A veces nosotros miramos en internet y nos explican que debemos de crear la sintaxis. No. Ya se dan cuenta que con solo copiar y pegar yo puedo mandar a traer. Ahora bien, fíjense lo que voy a hacer en este momento. Yo voy a guardar los cambios y en este caso yo voy a cerrar mi libro. Ya tengo acá este. Y ahora miren, voy a cerrar lo que sería este libro. Ahí está. Voy a cerrar también este. No, mejor no. Después lo voy a hacer. Muy bien, entonces ahora voy a ir a abrir el de información. Recuerden que este es el libro que yo copié y pegué en el libro en este caso que estoy trabajando. Voy a hacer en este momento esta acción. Voy a cortar para que no se me vaya la información. La voy a pegar acá. Entonces tengo ya acá, voy a guardar los cambios y en este caso, miren, voy a cerrar. Desde acá voy a mandar a abrir mi libro, que sería este. Y vean ahora lo que me está apareciendo acá. Dice: este libro contiene vínculo a uno o más fuentes externas que podrían no ser seguras. Si confía en los vínculos, actualícelos para obtener los datos más recientes. En caso contrario, puede seguir trabajando con los datos que tiene. Yo le voy a decir que no quiero actualizar. ¿Qué pasa cuando yo le doy no actualizar? Yo sigo teniendo los datos. Entonces, cuando yo creo vinculaciones de un libro a otro,
sucede esto, que me permite Excel, al haber cerrado mi libro, me permite Excel que yo puedo mantener en el vínculo la información. Pueda suceder que se hicieron los cambios, guardaron, y entonces, no, esos cambios no van, pero yo ya los eliminé. Ah, pero tengo un libro donde los tengo. Entonces, esto me puede salvar por haber creado un libro con vinculación. Pero eso sí, no debe de darle actualizar, porque actualizar significa que también los cambios que hice en el libro, aunque esté cerrado, ya vieron ustedes que no lo tengo abierto, yo lo cerré, él igualmente lo va a sufrir. No sé si hasta el momento está quedando claro lo que les estoy explicando. Por mi parte. Gracias. ¿Para los demás está quedando claro? Es Ajá. como dejarlo como no sé si se dice así, como congelado, ¿verdad? Porque si le hubiera dado, si actualizar, desaparece la información. Desaparece, exacto. Desaparece la. Lo que sucede es que a veces ustedes van a necesitar no actualizarlo, porque requieren en ese momento. Pero porque es un vínculo, va a llegar un momento en que sí se tiene que actualizar, porque necesitan tener la información. Pero hay momentos en que no. ¿Por qué? Porque a veces las empresas juegan en el que la información, por ejemplo, que ha sucedido en el día, mire, ya es tarde y lo voy a hacer hasta el día de mañana. Ah, pero el día de mañana, el que venga temprano va a querer actualizar. Y entonces allí es donde esta acción usted debe de decirle si usted desea actualizarlo o no. Y ahí automáticamente la va. Entonces ahora mire, vamos a actualizarlo. Voy a cerrar. Voy a ir a abrir nuevamente mi libro. Me vuelve nuevamente a tirar. Le voy a dar a actualizar y ahí está. Mire. Quiero que se den cuenta que tengo acá ya lo que sería la actualización. Porque ahora sí ya le di que quiero actualizar. La vinculación no se pierde. Se va a perder que usted en este momento aquí le dé suprimir, ¿verdad? O borrar. Pero lo contrario no se va a perder. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Y con el tema que viene el día de mañana, me van a comprender mejor que dentro de lo que les acabo de explicar ahora y también lo que les expliqué ayer de validación, creo que Karina fue la que me hizo la consulta de. ¿Por qué si mi jefe puede actualizar, puede hacer cambios en la validación? Ya a ver que no, que podemos en este caso poderlo recibir. Solo que quiero también mencionarles que lo que les voy a explicar mañana, así les digo, son pocos los que a veces reconocen hacer esas acciones, porque la mayoría ya saben que hay tres formas de poder crear en este caso restricciones, pero hay una cuarta, que no sé por qué la mayoría que conoce Excel la desconoce. Pero hay una cuarta forma que nosotros podemos crear, en este caso, lo que sería una red. Entonces, acá mire automáticamente. ¿Qué sucede ahorita? Voy a ir a abrir información. Voy a ir hacia abajo. Ya ven que les dije que era importante que lo copiara, porque acá. Ahora lo voy a pegar. Y entonces acá voy a actualizar. Me voy a venir acá a mi libro y miren, acá está. Donde vean la vinculación quiere decir de que ya acá ya tengo nuevamente el informe, teniéndolo abierto. Y vean, miren cómo se muestra. Voy a cerrar acá mi libro de información y vean, miren, ya aparece. ¿Por qué? Porque mientras está abierto es como que de vínculo de un libro a otro, es cuando yo le doy copiar formato y yo abro un nuevo libro y le doy copiar formato y tengo un libro abierto y copio formato, es como esta misma acción, para que me comprendan mejor. Entonces acá, miren, cuando yo cierro mi libro, se me da toda la extensión. O sea, Vanessa, mira, aquí es donde se encuentra tu libro, donde está la información que tú vinculas. No sé si queda claro. Ahora ya
explicando ya completo la forma de crear vínculos de un libro a otro. Sí, queda claro. Sí, queda claro, solo tal vez me ayuda después para mandarme el link para verlo nuevamente, porque sí me gustaría repasarlo. Ah, muy bien, Mauricio, con gusto, con gusto. Recuerden que Okay. el link se encuentra en el correo que les enviaron de Inglés Corporativo. En este link se encuentra. También yo coloqué aquel día, creo que Karina o Cindy fue la que me pidió que no pudo ingresar y me dejó un mensaje en el chat. También les coloqué allí el enlace, pero si no, con gusto yo lo vuelvo nuevamente a colocar. Espero que no me vayan a decir nada los de inglés corporativo, pero sí, con gusto yo les coloco el enlace. Recuérdense que ya como a las 9, 9:30, en todo lo que carga en YouTube, ya está ahí el video. Muy bien, miren. Entonces, esta sería, miren, la forma en la cual nosotros podemos crear lo que sería un vínculo. Sugerencia. Si usted ha creado, ay, gracias, Cindy, ya lo colocó allí el enlace para que lo puedan ver. Gracias. Entonces, les decía que cuando usted vaya a crear vínculos, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si usted se lleva el libro donde está la vinculación para otra computadora, no le va a abrir. O sea que le va a denegar la información. Porque lo que pide Excel es que la información se encuentre en un mismo sitio, pero no mismo sitio del mismo escritorio o en ese caso en una misma, sino que se encuentre en una misma computadora. De lo contrario, no va a abrir. Igual como los objetos, si usted no los tiene dentro de una USB, por ejemplo, o dentro de su computadora guardados, entonces no va a realizar la acción. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para que no tengamos el problema, ¿verdad? De que nos llevamos el libro equivocado y entonces nos damos cuenta en nuestra casa que no podemos ver ninguna información. Ellos tienen que ser como hermanitos, estar juntos. Porque de lo contrario no podemos visualizar la información. Pero cuando usted se adapte a crear vínculos de un libro a otro, usted siempre va a ser preventivo y siempre va a andar sabiendo, en este caso, que la información tiene que estar junta. Una sugerencia también que les puedo dar, que a mí me ha ayudado mucho, es que al nombre del libro yo le coloco acá, libro que se ha creado vinculación al final, el nombre que me ha pedido mi jefe y al final. Creación de vínculo en este libro. Entonces ya con esto, entonces yo siempre estoy pendiente de que es en mi libro al cual yo estoy creando la vinculación. Entonces eso me ayuda a que no me vaya a pasar que me esté llevando el libro equivocado. ¿Por qué? Porque esto, miren, les nos va a ayudar mucho a poderlo trabajar. Y antes de que finalicemos la clase, quiero compartirles ahorita, solo déjenme acá. Ya para poderle compartir, no lo tengo abierto, permítanme que por acá estaba. Creo que este es. Quiero cerrar todos estos para que no tenga ningún problema. Este creo que es. Quiero mostrarles acá esto para que puedan ver. Déjenme ahorita les comparto antes de que finalicemos la clase. Acá está. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí. Muy bien. Les quiero mostrar acá, miren. A veces nos vamos a tener información. Acá son notas de alumnos. Pero cuando nosotros tenemos notas, de todas las notas que tenemos acá, lo que importa es el promedio final. Quiero que se den cuenta que tengo en cada una de las hojas lo que sería el promedio, pero entonces yo necesito los promedios de cada una, de lo que sería el control de notas que llevo de cada
unidad o cada curso que están llevando, necesito los promedios finales. Si, por ejemplo, yo necesito el de internet, vean, miren, yo voy a seleccionar y automáticamente al irme a lo que corresponde a la última hoja donde tengo cada uno de los promedios, vean que automáticamente, ¿qué pasó? Automáticamente lo que hago es al seleccionar y darle copiar, automáticamente yo me puedo llevar esa información y acá miren, le voy a dar de todo lo que les mostré, de lo que sería el copiar y pegar, en este caso en pegado especiales de vínculo, yo me estoy trayendo la información y quiero aclararles acá algo. Fíjense ahora, miren la sintaxis que me ha ocupado para vínculo. Quiero que se den cuenta que yo tengo ahora comillas simples. Cuando ustedes tienen espacio entre una vinculación, siempre, siempre va a existir comillas simples. Por eso, si usted lo quiere trabajar a pie, iguala comillas simples, coloca el texto, cierra comillas simples, el signo de admiración hacia abajo y la celda. Porque de lo contrario, entonces Excel no comprende que acá hay un espacio. Y para que él lo comprenda, tienen que haber comillas simples, no comillas dobles, sino que comillas simples para obtener el resultado que nosotros queremos acá. Entonces así nos podemos venir trayendo la información hasta obtener, por ejemplo, un promedio final de todos los cursos que han ido pasando. Entonces, esta es otra forma, mire, en la cual nosotros podemos mandar a llamar la información dentro de nuestro libro, que no va a ser en este caso de una hoja a otra a la par, sino que va en este caso yéndose muchas hojas para traer lo que sería la información. Entonces, uy, ya me pasé 2 minutos. Entonces, esta sería la forma, miren, que les quería mostrar de la parte de vinculación. Nos vemos entonces el día de mañana. Si, no sé si tienen alguna consulta. No. No, todo bien. Muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana. Pasen todos feliz noche. Buenas Buenas noches, noches. descansen. Buenas noches. Gracias.